Hello, hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Good evening, teacher. Thank you. Sorry for me be late. But just let me start with the class. Sorry, que este mi niño le ha agarrado, que no me quiere soltar ahora para la clase. Bye. No, hijo, si aquí estoy yo. Bye. Mira, allá te están, van a mirar todos que tú estás aquí. Sí, usted ya sabe, mi niño. Bien, so welcome, thank you. Let's start, I'm sorry for this. Bye, ya, tranquilo, agarra aquí, mira. Bye, este. Sorry, ya le voy a poner la cámara para que me miren, pero que este mi niño está un poco inquieto este momento, es que está algo enfermito, entonces solo conmigo quiere estar. Bye. Bien, pero let's start, ok, vamos a dar inicio. Y sorry aquí que lo escuchan el llanto, pero no se preocupe, teacher, nosotros entendemos la situación. Parte del espectáculo, como digo yo siempre. ¿Sí? Bien, por aquí tengo la asistencia. Ok, vamos a pasar la asistencia de una vez porque ya me robé 5 minutos. Bien, let's see, Andrea Gabriela. Andrea Gabriela no está. Veamos Carlos Edgardo. No me voy a tocar ahí. Carlos Edgardo. Una, dos, tres, cuatro, cuidado, que va caliente. Dame un segundo. Gracias.
Hello, sorry que me he tardado, pero no me quiere dejar este niño hoy. Está que quiere que yo lo tenga aquí, pero no deja de llorar. Bien, Claudia Elizabeth, no sé si está presente, Claudia. Present, teacher. Thank you. Let's see, Edwin Edgardo. Edwin. Present. Thank you, sir. Elsie Patricia, ahí está. Eric Omar. Present, teacher. Thank you, Elsie. Eric Omar, creo que lo vi por ahí conectado. Present. Thank you. It is Janet. Present, teacher. Thank you, Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana, ¿no está? Present, teacher. Okay, thank you. Then we have Jessica Sarai. Present. Nice. Jorge Alberto, por ahí lo vi. Present, teacher. Thank you. Jose Alexander. Present, teacher. Thank you. Carla Lisette. Present, teacher. Thank you. Carla Stephanie. Present, teacher. Thank you. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Thank you. Luis Eduardo. I'm here. Nice. Mayra Xiomara. Present, teacher. Thank you. Marixa Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Nelson Pineda. I'm here, teacher. Thank you. Rosa Karina. Present, teacher. Nice. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you. Sarah Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Sofia Michelle. Present. Thank you. Sonia Rebecca. Present. Nice. Toyita Eunis. Present, teacher. Thank you. Wendy Paola. Present, teacher. Thank you, M. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Thank you. Nice. So we are going to validate at the end just for two, okay? Dos personas nada más. No respondieron. Miss, en el chat escribió Carla Lisette. Carla. Teacher, I'm here. Lisette. Okay, pero creo que sí, al final creo que me contestó Carla Lisette porque recuerdo okay. Que le puse asistencia. Gracias. Veamos. Sí, tiene asistencia. Bien, so let me share the screen and let's start with the last part that we have. Básicamente, si se fijan, solo tenemos dos cositas pendientes para terminar la lección. La lectura que está en el libro, la parte del manual, la parte de la lecture. So el reading lo vamos a dejar para mañana. O sea, prácticamente mañana lo que podemos hacer es un repaso básicamente de lo que hemos visto, porque ya el libro, ya vamos a ver acá, por acá. Si se fijan, vemos ahora la, esto lo vimos ayer. So we already covered this. So we have just right here the WH questions, que viene acá, las WH questions, esta actividad que es rapidísimo y ya, look, this is the last part. So básicamente tenemos hecho todo. Go ahead. Yo tengo una consultita acerca de la plataforma. Uh-huh. Bueno, tengo la captura, pero está en el ejercicio 5, que dice, behind to study English, when did you? Entonces, no sé, pero no, esa es la única que tengo error y no sé cómo sería ahí, si me ayuda ahí, por favor. Se quiere ya que ver. Hay tiempo. Sí, pues claro. Deje ver acá. Veamos acá qué es lo que... ¿Qué número de ejercicio? Dice, es el 5, la parte fin... La antepenúltima parte. ¿Es el parte. Examen o de la unidad? No recuerdo si es de la unidad. Creo que de la unidad. Veamos. ¿Pero qué el número 5 puntos? Ay, ya me puse negra, Dios mío. 5.B, es que no sé, es la forma de la posición donde está la lámpara, supongo yo, porque no sé. Creo que vale. Es el 5.10. 5.10. Uh-huh. Now let's check, scramble the words, it probably is this one.
¿Cómo dices? No, pero esas solo son 5. 4 nada más. Ajá. La número 3. When, okay, when did you begin to study? ¿Cuándo empezaste a estudiar? Okay, aquí está, ¿ve? When did you begin to study English? Y la puede poner en minúscula, okay? So, when did you begin to study English? ¿Cuándo empezaste a estudiar inglés? Ahí está. Gracias, teacher. Nice. So, let's finish this porque mi modo, tenemos que terminar esta parte y mañana nos quedamos solo con el reading y haciendo un review y igual la despedida, ¿verdad? El cierre del módulo que vamos a hacer. So, yesterday we mentioned, right, the past be of be, right, was and where. So we are clear when we are going to use was and when we are going to use where, depending on the subjects, right? Ahí estamos bien, que ya dijimos cuándo es cuándo, okay? Luego, we mentioned this part that says the statements of past and the questions, okay? Dijimos que yo puedo hacer preguntas con el was y el where, como si este fuera el verbo to be que vimos allá en el módulo 1, ¿verdad? Are you a student? Is she your boyfriend? I'm sorry, is he your boyfriend? Okay, and so on. So la única diferencia que acá estamos hablando en pasado, okay, en pasado. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nació tu hermano? ¿Dónde viviste? Etcétera, okay? So esto lo completamos ayer. It says completed, so we did it. So something important that we have right here, it's about years, okay? Al menos el 2022, todos los días lo hemos practicado, right? 2022 or 2022. Pero aquí está como las diferentes opciones que usted va a escuchar a una persona nativa mencionar los números, ¿ok? Normalmente, ya le he dicho, ellos lo van a decir de dos en dos, ¿ok? Y el zero, que nosotros decimos zero, normally in dates, they will say oh, ¿ok? Siempre que ellos están dando un número de teléfono, una dirección, una fecha, ellos difícilmente le van a decir a usted zero. They always say oh, okay? They always say oh. So look at this one, it says 1906. Then 1917, okay? Eso es lo más normal, ellos lo van a decir de dos cifras, okay? 1999. Okay? 1999. Sorry. But also we have right here 2001, okay? So let's see, let me ask you, let's see. Carla Stephanie, when were you born? When were you born? I was born in San Salvador. Okay, I was born in San Salvador, okay? So, now, if I ask you, where were you born? Okay, where were you born? So I was born in San Salvador. But if I say when? Uh-huh, when, Carla? Yes, I was born in 1990. Okay, 1990. Okay, 1990. 1990. My goodness, you're okay, a baby. I was born. You're a baby. 1990. I wish, ya quisiera yo. Let's see, Jessica Sarai, what about you? When were you born? When? La edad, me pregunto.
No, when were you born? ¿Cuándo? Sería... ¿No? 1997. Ok, but the complete answer, sujeto, auxiliar en pasado y el complemento, que serían los números. Sería... I went born in... I was born in 5. I was born in... In 5? No, el año, el año. I was born in... 1997. Okay, 1997. My goodness, you are also a baby. Okay, let's see. What about you, Nelson? When were you born? Hi, teacher. I was born in 1994. My goodness, 1994. Dios santo, ustedes son unos babies todos. Cada vez me sorprendo más. Dios guarde. 1994. My goodness. Nice. Okay. Let's see. What about you? Sofía Michelle, porque está riendo. Sofía Michelle, when were you born? I was born in 1994 as well. My goodness. No, pues hijo, los niños tengo aquí. Yo les veo la cara así como de bien personas así como mayores, serias, pero es una bichada la que hay aquí. Ok, nice. Let's see, vamos a ver. What about you, Linda? When were you born? I was born in 1994. Ok, 94 as well. My goodness, José Alexander, vamos a ver quién es el baby de la clase. Who's the baby? Yo sería. I was born in 2000. Así sería. 2000. 2000. My goodness. 2000. That would be 2000. Okay. 2000. My goodness, Jose Alexander, you are a baby. Okay. A little boy. Yes. Ajá. Sí, sí. Eso sí. Okay, tiene cara. Ay, Nelson, you're... No, that's not... No, de veras que yo pensé que estábamos hablando de 30 para arriba, pero ya veo que no. Acaban de sacar el Dewey. Nice, let's see, vamos a ver. Who's the youngest? You know what is youngest? Eso lo, no sé si vimos comparatives. Más joven. Ajá, recuerdan que vimos comparatives. Y yo les dije, existen los superlatives también, pero en este caso estoy preguntando por who is the youngest superlative. ¿Quién es el más joven? Ajá, who's the youngest? So José Alexander, he was born in the 20s, so he has... He is, I'm sorry, my goodness, he is 22, right? So you are 22, José Alexander. Yes, okay, yes. So ahí habrá alguien que le quite el puesto a José Alexander. Ajá, ya te iba a preguntar ahorita. Creo que no. No one. Creo que después voy yo porque soy del año 1998. Okay, 98, so you are 24. So you are 24. So you are the baby, Jose. And also you are the baby girl.
Jocelyn Yvette. Del más mayor no vamos a preguntar, eso no se hace. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si se sabe el menor, no, hay que saber el mayor también. No, es que, la, bueno, si es un niño, sí, pero si es una dama, no, no se le puede preguntar. Ya nosotros después de los tantos ya no se sabe, ya no se teacher, puede. Teacher, when was you born? Ajá. Si me pregunta bien, le voy a contestar, Nelson. Ajá. Porque mire cómo me está diciendo, el sujeto en la pregunta es you. When were, lo siento. When ah, were you born? Vaya pues. When were you born? My goodness, I was born in 1980 something. Always se le puede decir. No, I'm proud of me. Nelson anda queriendo perder puntos ahora. Sí, Nelson, ya lo vamos a reprobar. Nelson. No, I was born in 1987. Okay, 87. Ahí llega la matemática. Ya tengo algo de años, aunque no me lo crean. Ok, nice. 33 parece que dijo la última vez. No. 35, ya me está poniendo uno más, José Alexander, reprobado también usted. 35. But anyway, right? So, los años, ok. Los números, ya se los he dicho, practique los números. Si no, cuando usted quiera decir una cifra, como un año, ahí va a estar y los dedos no le van a alcanzar para llegar a los 2000. O sea, usted tiene que manejar los números. O no se complica la vida y los dice de dos en dos, pero igual, si no puede el 90, el 80, llegamos a lo mismo. O sea, tiene que por lo menos usted del 0 al 100 manejarlo, pero a la perfección, para que cuando tenga que mencionar una cifra, sea un año, una cantidad de dinero de 4 dígitos, usted sea capaz de leerla. Right. So, nice. Let's continue. Okay, so vamos a ver la última parte que tenemos acá de grammar part, okay? So, acá esto es about pronunciation, right? So, one syllable and two syllables. Esto sería los sonidos. Okay, los sonidos. Recuerda que en inglés la sílaba es como el sonido, okay? So, aren't, don't. Okay, isn't, aquí es como los two sounds, right? Aquí, one syllable, it says just one sound, solo es el sonido, okay? Aren't, don't, can't, weren't, okay? Y acá los ponen ellos acá como two syllables. Is, aquí sería it's not, right? It's not. Was not, does not. Did not, okay, solo que acá contractado, right? Didn't, doesn't, isn't, wasn't, okay? So, let's see, tenemos tiempito, vamos a hacer este, write 4 sentences with negative contractions, okay? Vamos a escribir 4 oraciones, saque ahí su papelito y su lápiz donde usted anota. Vamos a escribir 4 sentences, okay? So, but the 4 sentences right here says negative, okay? So let's write 4 sentences in past, okay? Vamos a hacer el ejercicio. Usted va a escribir la oración in present, past, and question, okay? Usando was, where, o puede usar el did, o puede usar el verbo en pasado, right? Porque si estamos hablando de una positive sentence, usted necesita el pasado del verbo, right? So, let's do it right now. Creo que lo vamos a, armar los equipitos para que lo haya más divertido. Lo último que nos queda acá es una conversación y esta parte, y, o sea, ya no tenemos más material acá en el manual que cubrir, pero sí muchas cosas que podemos reforzar y practicar. Let's do small groups. Vamos a hacer casi que pareja para que de verdad lo hagamos, pues casi que individual. Quedan unos de 3 y otro de 4. Quiero ver 2 de 4 y 3 de 3. No más, son de 3. Son 8 equipos. Bien, son el equipo. Ustedes
pónganse de acuerdo. So you have to write four sentences, pero la misma, ¿verdad? La pueden hacer positive, negative, or question. Tienen que ir en pasado, ¿ok? Usando el was, where, o puede ir el did, si usted quiere usar el did, ¿ok? So, cuatro nada más, pero al final van a ser 4, 8, 12, right? ¿Qué página es, Miss? We have right here in the manual, so está ese ejercicio, pero aquí, aquí lo ponen como de manera negativa, o sea, que solo write en la página 102. Donde dice write four sentences with negative contractions, pero yo no le estoy pidiendo solo negativa, sino positiva y pregunta, ¿ok? So, are we clear? Dijo que oración, dijo que pregunta, oración positiva y negativa. Positive, negative, and question, ¿ok? Así como hemos hecho anteriormente en otro ejercicio. La misma, todo en pasado, correcto, simple past. So, tenemos 4 minutitos, ¿ok? 5 minutitos lo más, ¿ok? Pero traten de hacerlo ahí en equipo para que se ayuden y lo hagamos más rápido, ¿ok? So, let's do it right now. Tampoco solo escuché que dijo la 104. Uh-huh. Creo que la teacher acaba de entrar para que le preguntemos. Creo que está aquí ahorita. Hola, yes, teacher. Hi. I'm here. Teacher, ¿cuál es el ejercicio? Que no lo hayamos. Ya, yeah, the thing is que, o sea, sí está en la página 115, 102, perdón, 102, pero... Ahí dice, write four negative sentences, ¿ok? Ahí solo pide 4 oraciones negativas. Yo le modifiqué y le dije, quiero 4 positive, 4 negative, and 4 questions. Ahora la misma, usted la puede convertir en las 3. Cualquiera podemos tomar. Sí, o sea, de lo de en pasado, right? Por ejemplo, usted pone la oración positiva. I was born in California. So negative, I was not born in California. Okay. Were I born in California? Ya entendí. Todas van a ir con el was y el verbo. Was and where. Was and where. Mm-hmm. Ya. Yeah. Thank you, teacher. Yes.
pregunta sería, este, ¿sí? Did I. Did I, sí. Así sería. Did I clean my bedroom yesterday? ¿Yo limpié mi cuarto ayer? Esa sería la pregunta. Es que yo le había puesto did you, pero es ahí, ah, es para el pronto. Es ahí, ajá, sí, sí, porque la vez anterior nos dijeron que no había que cambiar el sujeto. Si era I, pues con I se iba a hacer la oración siempre. Ah, pues le voy a decir la mía. Vaya, dígame. I la positiva. Paid, ajá. Ajá. I paid, que es P-A-I-D. Del estilo. T-A. P-A-I-D. Ajá, ¿y qué, qué significa el verbo? Pagué. Ah, pagar. I pay the water bill, que es yo pagué las facturas de agua. Ajá. I pay the water bill. Ajá, I paid. La negativa sería I didn't pay, pero ahí sería solo P-A-Y. Sí. Ahí ya iría el verbo presente. Ajá. Pay, después de pay, lo demás, el complemento, ajá, ¿cuál es? The water bill. Uh-huh. Luego sería la pregunta. Sí, sí. Sería, did I pay the water bill? Uh-huh. Esa sería en negativo. Por ejemplo, yo no pagué las facturas, así. Este, sí. Esa sería la negativa. Okay. Okay. Do we finish in this group? ¿Cómo va este grupo? ¿Ya terminó? No, falta. Falta.
Hello, 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 hello. ¿Me escuchan? Creo que estaba hablando en mute. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, nice. So, thank you. Nice. Los grupitos que visité estaban ahí, ¿verdad? Que sí, que no, que sí, que no. Pero bueno, espero que sí hayan terminado, ¿verdad? El último grupo creo que le faltaba ahí un pelito, pero bien, espero que hayan finalizado. Vamos a ver, Edwin Edgardo, léanos usted las the three of them, right? So one positive, one negative, and one question, okay? Edwin Edgardo. I went to work yesterday. I did not go to work yesterday. Did I go to the work yesterday? Okay, perfect. Okay, so that was with the did. Okay, nice. Nelson, go ahead. Okay, your one of your sentences, the three of them. I went to the church. I didn't go to the church. Did you go to the church? Okay, did you go to the church? Nice. Jorge, please go ahead. We have a bicycle. We have a bicycle. Y have we a bicycle? Hmm. Let's see. One more time. Jorge, léame la positive one. We have a bicycle. Ajá, pero we have, that will be present. So ahí quizás creo que quisieron poner el pasado, right? We had. Okay. Perdón, we have a bicycle. Okay, in past, right? We had a bicycle last year, okay? Tuvimos una bicicleta el año pasado. Remember que el complemento siempre tiene que ir el año pasado, ayer, el mes pasado, la semana pasada, tiene que hacer ese acompañamiento, right? So we had a bicycle last year. Bye. Esa es positive one. Ahora léame la negativa. We don't have a bicycle. We don't, Jorge. We don't. Eso sería ya en el simple present. Don't, doesn't, son los auxiliares de allá del presente simple. ¿Cuál es el auxiliar, Jorge, del pasado simple? El que hemos venido viendo. Wasn't. Isn't. Isn't sería presente. Wasn't, sí lo hemos visto, ¿ok? Ajá. Pero en este caso, usted tiene una oración positiva que dice, we had a bicycle last year. Nosotros tuvimos una bicicleta el año pasado. Ahora usted me quiere decir, nosotros no tuvimos una bicicleta el año pasado. ¿Cuál es el auxiliar que presentamos aquí en esta unidad? Didn't. We didn't. Ajá, we didn't. We didn't have a bicycle. Perfect. Ok, last year. Ahí el verbo no cambia porque estoy poniendo el auxiliar. Recuérdense que las negativas del presente simple, si no estoy usando el was y el were, para yo hacer la oración negativa, yo necesito el auxiliar did, que es el que me indica pasado en negativo, ¿ok? We didn't have, el verbo presente, right? We didn't have a bicycle last year. Ahora, ¿cómo le queda la pregunta, Jorge? Do we have a bicycle? Do Jorge? Estamos en pasado, no estamos... Sería, did we have? Muy bien. Did we have a bicycle last year or last summer? Lo que sea que estemos diciendo, right? So, did, muy bien. No se le olvide, Jorge. No hay que confundir el did con el do, el does, ¿ok? Eso lo vimos allá en el presente simple. Pero acá yo estoy hablando en pasado. Por lo tanto, los auxiliares que yo utilice... va a ir el pasado y el auxiliar del pasado dijimos que era did
para todos los sujetos, ¿ok? Ahora, el was y el were es como que yo estoy hablando del verbo to be, pero en pasado, ¿ok? También está en pasado, pero si yo ocupo el did, no ocupo el was o el were, ¿ok? So, son cosas diferentes, pero ambos son en pasado, todo es en pasado, porque es el tiempo gramatical que estamos mencionando, ¿ok? No se les olvide, did es el auxiliar que yo voy a utilizar siempre en el pasado, en este caso en negativo, negativo, didn't, ¿ok? Yo comí pupusas ayer, I ate pupusas yesterday, pero yo no comí, I didn't, ¿ok? I didn't eat, el verbo normal, pupusas yesterday, right? So, nice. Vamos a ver. Leticia, Aide, go ahead. Okay. I cleaned my bedroom yesterday. I did not clean my bedroom yesterday. Did I clean my bedroom yesterday? Should I stay mute, please? Means to stay mute. Sure. No, listen. Creo que salió. Sure. Pero sigue hablando. No le oímos, teacher. No le oímos nada, teacher. Híjole, híjole, Dios guarde. No le digo, pues que esta cuestión, como aquí tiene el esto que se activa solo, de repente se pone en rojo y él solito está. Y yo dando un gran discurso, una gran letanía. So, decía que the next one is someone que si no le pregunto se enoja, pero que no lo veo porque me ha apagado la cámara. Luis Eduardo, la ha apagado la cámara porque no le he preguntado, yo ya lo sé. Y él se enoja que yo no le pregunte, entonces, go ahead, Luis Eduardo. Gran sermón. Hola, teacher, que le estaba dando a Luis y yo en mute, de la que se salvó. Me salvé, eso le iba a decir. No, teacher, es que estoy en un lugar que no es mi casa y me estoy movilizando por X motivos, entonces por eso okay. Es que la había apagado. Ah, vaya, sí, la verdad que yo pensé que era un background que usted tenía ahí, pero no, no le quise decir nada, pero es que está en otro lugar. Sí, exacto, no estoy en la casa. Ok, so, pero mi modo, Luis, le tocó. Si no usted, okay. Si no le pregunto, me reclama. Yo sé, teacher. Ok. I studied English last week. That was the positive one. I was studying English. Pero esa I was studying English es positiva también. Yo estuve estudiando inglés. ¿Cómo quedaría, Luis? La primera que usted me dijo. I studied en pasado. I studied English. Last week. Ajá. ¿Cómo le quedaría, Luis, esa en negativa? ¿Cuál es el auxiliar, Luis, que vamos a usar nosotros en el pasado? Didn't. Ah, ok. ¿Cómo le queda la oración? I didn't study English. Ah, last week. Muy bien. Ahí last el week, verbo correct. Queda normal, ¿verdad? Uh-huh. I didn't study. Ahora la pregunta. La pregunta sería, did I study English? Last week, muy bien. Did last I week. Study English last week? Nice, perfect. So, the last one, vamos a ver, porque yo sé que todos quieren que les pregunte, pero el tiempo nos come, pero hay tiempo para Elsie y Patricia, porque también se enoja Elsie. Pues,
We do our homework every day. Elsie, Patricia, léame otra vez esa oración. We do our homework every day. The sentence, present teacher. The sentence is correct, Elsie, pero esa oración está en presente simple, hasta con la expresión que usted me le ha puesto, every day, es lo que mencionamos allá en el módulo 2, que yo hago rutina todos los días, todos los años, todos los meses, pero acá estamos viendo pasado. Dígame esa oración, o sea, en pasado. Nosotros, ¿eh?, entendimos que we did our homework. Ah, ok. We did our homework yesterday. Un ejemplo. Nosotros hicimos la tarea ayer. Ajá. Nice. Now in negative. We didn't our homework. Y el otro verbo, ¿dónde me lo dejó? El didn't es el auxiliar. ¿Y el verbo de la oración? We didn't have our homework. No, pero ¿y por qué me está cambiando el verbo? La oración dice, we did our homework yesterday. Ok. Ahora, agréguemele, ya me dijo ahí, we didn't. ¿Y el verbo? Sería be. ¿Cuál es el? Ah, el presente, el simple present de el verbo did. Ya en la oración positiva, el verbo va en pasado, right? We did our homework, pero acá como tengo un auxiliar, el verbo va en su forma base, right? We didn't do our homework yesterday, okay? Nice. Now the question, Elsie. Did we our homework? ¿Cómo? One more time. Did we our homework? Did we do? Ok, el verbo es do. El did es un auxiliar. Ok, did we do our homework yesterday? Ahí estamos bien. Okay. Nice. Thank you, Elsie. Marixa Elizabeth, what about you, Marixa? Ok, teacher. I watched a movie. I didn't watch a movie. Did I watch a movie? Vamos a ver, Marixa Elizabeth. Léame la positive one more time, please. I watched a movie. Ah, ok. Ahora sí, es que primero escuché que me dijo con el ING. Ya no, me estaba asustando. Por la pronunciación, que es, ajá, mi talón de Aquiles. Vaya, vaya, la vamos a perdonar. Ajá, ahí estamos bien. Ya me estaba espantando, Marisa Elizabeth. Ok, I watched a movie yesterday. Un ejemplo, right? I watched a movie yesterday. Ajá. Now, negative. I didn't watch a movie. There you go. I didn't watch a movie yesterday. Now the question. Did I watch a movie? Yay, nice. Did I watch a movie yesterday? Very good. Very nice. Okay. So let's see. Tenemos 5 minutitos. Le vamos a dar espacio a Toyita Eunice porque Toyita tiene que hablar. Okay, teacher. I did do my homework. Positivo. I didn't do my homework. Did I do my homework? Okay, very nice, very nice. Okay, ahí está, auxiliar y verbo, okay, la conjugación de verbo. Bien, so we have 4 minutes. Vamos a terminar esto. Sofía Michelle. Hello. Hello. Bye. She went to the park last week. No, she went to the park last week. I didn't go. No, she didn't go to the park last week. Did she go to the park last week? Okay, very nice. Very good. Nice pronunciation, right? Nice. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a José Alexander. The baby of the class. Okay.
sería, he worked in a school. He didn't work in a school. Did he work in a school? Okay, nice. Okay, the verb in past. Nice. Vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado este día? Que no se puede ir sin que le preguntemos. Quiero ver. Todos tienen apagada la cámara hoy. Vamos a ver. Carlos Edgardo. Se me está escondiendo entre esas montañas, pero ahí lo vi. Present. Ajá, Carlos Edgardo. I like the movies. One more time. No le escuché bien la oración, Carlos. I like the movies. I liked the movie. Uh-huh. I liked the movie. En this one, Carlos, ya no me tiene que cambiar el verbo. Aquí el verbo va en la forma base. I didn't like. Did I like the movie? Okay, did I like the movie? Nice. Okay. The last one, that will be for Paola. Thank you, Paola. Thank you, teacher. The first is, I was born in El Salvador. In negative is I wasn't born in El Salvador. In three is, was she the department La Unión? So you change. En pronunciation de la unión, no sé cómo sería, teacher. No, that would be a proper name. Los nombres ahí no cambian, ¿verdad? La unión. Okay. Lo que me llama la atención, Paola, que... Están malas. No, que me cambió, porque la primera y la segunda oración era la misma, pero aquí me le cambió. Repítame la positiva. Ok. I was born in El Salvador. Ah, okay. So de ahí me dijo, I wasn't born in El Salvador. Hágame la pregunta de esa misma. I wasn't born in El Salvador. Ajá, esa es la negativa. I wasn't born in El Salvador. Now the question. Was she the department? Pero ¿por qué me pone she si estamos I, con el sujeto I, yo? No sé, teacher, le hicimos así. Porque ahí es, vaya, pero hágamela ahorita usted, vaya, sí la hicieron, okay. Pero ahorita la vamos a corregir. No me cambie el sujeto, no me cambie nada, lo mismo. ¿Cómo le quedaría? Was I the department, la unión? Ok. No. That would be, were I born in, no, es que la léame la positiva una vez más. Okay. I was born in La Unión, right? En El Salvador. Okay, I was born in El Salvador. Was I born in El Salvador? Solo le damos vuelta, como en el verbo to be. El sujeto pasa primero y después pasa el verbo, okay? Repeat, please. Ahí sería, was I born in El Salvador? Okay. Okay, teacher. Nice. Thank you, teacher, for the correction. Thank you, Paola. So, time is over. El día de mañana, si se fijan, he dejado aquí este pedacito, si no ya no nos iba a quedar nada. Vamos a hacer la conversación. Y esta última parte de los WH questions, que prácticamente eso ya usted tiene varios WH questions. Y la lectura de Don Ricky Martin que tenemos por aquí. Prácticamente mañana terminamos, ¿ok? So, mañana es the last day. So, en teoría, usted mañana a las 10 de la mañana tiene que tener completa la plataforma. Yo creo que... Pues ayer solo eran como dos personas las que faltaban. Yo creería que sí, ¿verdad? Que ya terminamos. José, go ahead. Sí, solo una pregunta. ¿Nos daría mañana nuevamente los porcentajes de asistencia para ver cómo quedamos?
Podría ser, porque habían algunos que les faltaba como un pelito, ¿verdad? Como unos pelitos para llegar al 80. Y si se han conectado, pues obvio que ya lo pasaron. Pero sí, me acuerdo. Un pelote. O a algunos le hacían falta una peluca completa, pero ahí no sé cómo. ¿Acordamos al principio o al final sí, de la clase? Al principio, porque al final nos emocionamos y como algunos se ponen a llorar y que no y qué, ¿verdad? Entonces ya no ponen atención en el porcentaje. Entonces al inicio, acuérdenme que quieren saber el porcentaje, mañana va a estar actualizado hasta lo de hoy. Ya lo de mañana, eso ya no... aparece 24 horas después, pero sí me acuerdan, pero yo creería que la gran mayoría, solo habían como dos almitas por ahí que sí necesitaban una peluca para llegar, teacher, pero ojalá que sí. Diga, Luis. Ojalá y deseo de que usted le dé continuidad. Ojalá que sí, mire que llevamos dos, ¿verdad? He llegado a tres así seguiditos al mismo grupo. Excelente. He llegado a tres, pero no sé, ¿verdad? A mí solo me mandan el link y ahí se mete, ¿va? Ya veo yo, pero supuse que era el mismo cuando vi los números, para que ya estaban ahí, si conocía ahí los números de algunos el de link, ustedes. El link que le den a usted no lo envía a nosotros. Vaya, y si me mandan por allá por un avanzado, ahí lo voy a mandar, Luis. Oiga, ya lo voy a ver. Ok, ahí más le voy a preguntar. Ok, teacher. Bien. Bueno, sí, mañana se peinan, mañana van a poner cámara. Sí, José Alexander, dona virtual, espérenme, la vamos a buscar una, ya la vamos a buscar aquí. ¿Cómo están las donuts, right? So, ¿la quiere rellena o la quiere de coco? ¿De cuál va a querer, José? Quiero ver. Hay para todos los gustos. Mañana usted puede pedir lo que quiera, ¿verdad? De comida, aquí le damos de todo lo que los stickers nos pueden compartir aquí. Así que ahí, el que quiera ahí un pedazo de pollo, pizza, para todos hay, ¿verdad? Entonces, mañana nos despedimos. En serio, es bonito tomar la foto de recuerdo porque si se fijan en el módulo anterior, habían otros compañeros que ya no están en este. Y en este tenemos nuevos compañeros. Entonces, nunca la foto va a ser la misma porque siempre habemos nuevos integrantes. Así que, estoy leyendo el chat. Para eso son número uno. Bien, tamales. ¿Quién quiere tamales? De cuche. Dios mío. Bien, entonces mañana nos tomamos la foto de recuerdo para los que no me quieran poner la cámara. Yo no sé, aunque sea una foto, ponga ahí, pero para que no se vea solo el nombre, póngale foto ahí a la aplicación para que por lo menos la foto le salga, porque no salga ahí en negro usted. Bien, so time is over. Mi modo, nos tenemos que ir y igual, mañana le doy algunos detalles, pero ya ustedes tienen experiencia que pasa a veces una o dos semanas entre un módulo y el otro. No es de vacación, ¿verdad? No es de vacación, sino que para que usted diga, hey, repaso todo lo que he visto en este módulo, aquí me queda en la plataforma. Miren, ahora me confundí, yo estaba diciendo la oración con el presente continuo, qué sé yo, un ejemplo al presente simple, voy a ir al reviso allá, o sea, para eso son las dos semanas, no es para que usted se desconecte y se le olvide el verbo to be y el pollito chicken cuando vengamos, o sea, no, la idea es que usted personalmente vaya avanzando, repasando. Bien, ya aquí tengo mi gritón nuevamente, pero ya no está llorando aquí. Cabal, justo es que él, fíjense cómo él ya sabe, justo cuando me ve que me pongo los headsets, dice él ya que no quiere. Pero bueno, so see you tomorrow. Venga. Venga a decir bye, mini pins. Ok. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. See you. Vaya, venga, pe.
Ay. Pero Herbert le va a decir, teacher. Bye. Diga, bye. Yo soy el que estoy llorando todos los días. Yo sí grito. I see you tomorrow. Bye. Bye. See ya. Bye. Bye. Sí, please. Bye. Oye, ¿por qué te pones esa cara? Mañana tiene que estar en la foto de graduación también. Sí, mañana lo vamos a poner. A veces se duerme, pero hoy ha llegado hasta el final. No, no toque todo. Vaya, diga, bye. Como él tiene una mini tablet que tiene teclado y él lo presiona y no pasa nada, piensa que este es igual. Tiene sus ojos, teacher. ¿Verdad que sí? ¿Cómo negarlo? Bien, ya lo desvelé 7 minutos. Sorry. See you tomorrow. Bye. Okay, bye bye. Bye, teacher. Adiós, teacher. Bye. Ya, Gerardo.